Hola a todos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogo entre Hermanos, bienvenidos a todos aquellos que nos siguen a través de Rincón de Apologética Católica y toda la red de páginas hermanas que hacen esta hermosa familia, Católico Defiende Tu Fe, El Salvador Católico, la página del hermano Ramón Tapia, Apologética Primera de Pedro 3.15 y muchísimas páginas más que están ahí apoyando esta propuesta de formación, de evangelización, que traemos martes a martes desde ya hace más de un año. ¿Cómo estás, Franz? Bienvenido. Muy bien, Franco, bienvenido tú también. Muchas gracias por este espacio que nos regalas, que podemos compartir aquí entre hermanos, y gracias también a todos aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Pues la verdad, que todo sea para la gloria del Señor y que estos programas sean de bendición, en verdad, para la vida de cada uno de ustedes. Qué bueno. Franz, bueno, vamos, antes de iniciar, hoy es música protestante y liturgia, pero antes de meternos de lleno con este tema, que sé que va a traer mucha movilización, inclusive aquí en mi comunidad parroquial, esto va a movilizar mucho, me gustaría que nos regales una oración introductoria para ponernos en la presencia del Señor. Invocamos entonces la presencia amorosa de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y primero que nada, darle las gracias porque nos tiene aquí, porque tenemos salud, porque tenemos enfermedad, por las cosas buenas y por las cosas no tan buenas. Gracias, Señor, porque tu mano está presente en cada momento de nuestras vidas, en cada situación que estamos viviendo. Tú estás ahí. Y tenemos la seguridad de que estás bajo el control de todo lo que sostiene. Señor Jesús, hoy queremos que tu Santo Espíritu ilumine las mentes y los corazones de quienes van a escuchar este programa, de quienes le van a llegar, de Franco y de mí también en particular, que vamos a estar a la cabeza del programa. Pero sobre todo, Señor, que sea tu enseñanza y tu amor la que se vaya a derramar a través de tu Santo Espíritu, por todos aquellos quienes necesitan de estas palabras, de esta enseñanza. Y Señor, también mira a tu pueblo con compasión, mira a tu pueblo con misericordia. Esta pandemia sigue lastimando, sigue dañando, sigue ocasionando problemas, no solamente de salud, también económicos, otros problemas familiares. Señor Jesús, pedimos que ya tu mano dé fin a esta pandemia, mas no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Y aquellas familias, aquellas personas que están sufriendo lo que lo están viviendo, Señor, dale la fuerza y sobre todo dale la paz en sus corazones para que comprendan que todo esto es porque algo maravilloso va a suceder. Sabemos que así es, que tú, Señor, puedas iluminarles y puedas darle la paz que necesitan. Y también por las necesidades adicionales de todas las familias, de todas las personas. Señor, constantemente nos llaman, constantemente nos piden, y esta cabeza de Dios no es tan limitada, pero la tuya no tiene límites. Tú sabes por quién estamos pidiendo, Señor. Las ponemos en tus manos, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén y Amén. amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Franz, bueno, vamos a iniciar este programa del día de hoy. Vamos a hablar de la música protestante, o sea, vamos a hablar de esa música que suena mucho y afuera y que está empezando a sonar mucho desde hace mucho tiempo adentro. Adentro de los templos católicos y que se está viendo en la liturgia concretamente. Por eso, antes de meternos de lleno con la música protestante, a mí me gustaría que podamos explicarle a la gente qué significa liturgia, porque, o sea, vamos a hablar en torno a la liturgia y si no explicamos qué es liturgia, aquella persona que está del otro lado y desconoce eso,
no va a poder ubicarse en el contexto que nosotros trataremos de abordar. Sino en el contexto general del por qué, como dice el título del programa, por qué el sí o el no de la música protestante, porque muchos dirán, pero es que es muy bonita y muchos de esos lo agarran de la Biblia, etcétera, etcétera, ¿y por qué no se va a poder? Bueno, primero que nada hay que entender, como bien dices, ¿qué es la liturgia? La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo que es realizado por los bautizados por medio de los sacramentos. El Concilio Vaticano II define la liturgia como la cumbre a la que tiende toda la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Y todo esto de suerte que en ella lo humano se quede ordenado y subordinado a lo divino, lo que es visible a lo que es invisible, la acción a la contemplación, lo presente a la ciudad futura que buscamos, a la Nueva Jerusalén. O sea, la liturgia, en otras palabras más sencillas, es la celebración del único sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que nos redimió del pecado que nos arrima con el Padre. Entonces, siendo que la liturgia no es, como dijéramos, un servicio religioso, porque mucha gente le llama culto a las reuniones no católicas. Mira, hermano, vamos para el culto. No, eso no es un culto en realidad, eso es un servicio religioso. Culto es la liturgia. Es cuando el sacerdote ofrece un sacrificio. Y entonces ese sacrificio, en este caso es el de Cristo Jesús, que se dio, es el único y verdadero sacrificio por el cual fuimos redimidos. No es lo mismo, entonces tenemos que tener un marco de trabajo, un marco de entendimiento sobre qué es la liturgia para poder entender también el resto. Bien, bárbaro. Ahora, entendiendo ese contexto, a ver, entendiendo ese contexto, un sacerdote, yo sé que esto va a generar ciertas cuestiones, pero me interesa conocerlo. Sabiendo que la liturgia es lo que acabas de comentar, un sacerdote verdaderamente ordenado, tanto con el orden sagrado como puesto por su obispo diocesano en esa parroquia, a ejercer su servicio, su ministerio, un sacerdote tiene la potestad de cambiar o de modificar alguna cuestión que hace concretamente a la liturgia, a lo que ya está preestablecido o lo que está dispuesto por el magisterio de la iglesia. No, pero hay un sí. No, pero hay un sí. Vamos a ver. Bien. La liturgia está establecida para los diferentes momentos, valga la redundancia, litúrgicos de la iglesia. Pues recordemos que la iglesia tiene tiempos litúrgicos y tiene además fiestas especiales, fiestas muy claras y el sacerdote no puede modificar lo que está. Te voy a poner algunos ejemplos. En la Instrucción General del Misal Romano establece cinco tipos de lecturas eucarísticas. Entonces, el sacerdote puede escoger la lectura eucarística que él mejor quiera. Ahí puede escoger. El sacerdote podría eventualmente en algún momento realizar una acción que vaya en concordancia con lo establecido en la Instrucción General del Misal Romano y en lo que está establecido por la
Ah, por el Vaticano con respecto a la liturgia. Entonces, sí se puede esas partes, pero no es modificar lo que está establecido en términos generales. Entonces, por ejemplo, un sacerdote no podría cambiar algo tan sencillo como el Gloria. O sea, recordemos que en la misa de los domingos cantamos el Gloria o recitamos el Gloria, los hemos rezado. Y entonces, no se puede, ni siquiera, para que quede claro, modificar la letra. Ya no puedo decir, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, a las mujeres, a los niños y a todas las criaturas que existen en la tierra. Y cambiar ahí en hacer, no, porque la oración de Gloria está establecida. Y aprovechando, está establecido, por ejemplo, el Señor ten piedad, está establecido, por ejemplo, el Santo, Santo, Santo es el Señor. Son tres de las oraciones que se utilizan en cantos que no pueden cambiarse, que no se puede variar la letra, que su variación puede ser tan mínima siempre y cuando no le cambie el sentido. Cuando yo le pongo el ejemplo que no incluye a los animales y a las plantas y a todo eso, es porque ya empieza a cambiar el sentido de Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, que eso fue lo que sucedió en Belén con el nacimiento del niño, ¿verdad? Entonces, no sé si te estoy aclarando o te estoy enredando más, pero No, creo que está no. claro. Mientras hablabas, recordaba del Sacrosanto Concilium. Hay un numeral que me compartiste hace un tiempo y que me gustaría que lo podamos compartir acá. A ver si lo puedo poner en pantalla, Franz. Ahí está en pantalla. Si lo querés leer vos o querés que lo lea yo, el numeral 22. Bueno, se lo leo. Solo la jerarquía puede introducir cambios en la liturgia. La regulación, la, perdón, la reglamentación de la Sagrada Liturgia es competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. Esta reside en la sede apostólica y en la medida que determine en la ley en el obispo. Aclaro este punto y sigo. Bien. La diócesis o la arquidiócesis son las que va a determinar eso y si es algo que eventualmente se puede quedar únicamente en el obispo y la diócesis no va a tener ningún problema. Eso es lo que quiere decir esta primera parte de la reglamentación. Continúo con el numeral 2 de esta parte 22. En virtud del poder concedido por el derecho, la reglamentación de las cuestiones litúrgicas le corresponde también dentro de los límites establecidos a las competentes asambleas territoriales de obispos de distintas clases legítimamente constituidas. Aquí estamos hablando un poco más de lo que es la parroquia. Y el numeral 3 dice, por lo mismo, nadie, y aquí señalo y remarco, nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. En otras palabras, Apa. Franco, sí se puede cambiar en tanto esté autorizado o por el obispo o por la arquidiócesis y en último caso por la Congregación para el Culto Divino. O sea, propiamente el Vaticano. Bien. Es claro, es muy claro. Pasa que me van surgiendo un montón de preguntas acá. ¿Cómo hacer para no salirme? No, si nos tenemos que salir, nos salimos, no se preocupe. No, no estoy pensando, estoy pensando. Me quedó picando eso, que nadie, aunque sea sacerdote, cambie, quite, como decía. Cambie, Sí. quite, a ver si lo tengo acá. Quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia. Bueno, acá me parece que viene la cuestión de la música.
qué es lo que nos reúne en este momento en función de la liturgia. Yo quiero ser muy concreto con el tema de la música, ¿por qué lo digo? A ver, sigo muchísimos sacerdotes católicos que me encanta cómo se refieren al pueblo, sus homilías. Me encanta, por ejemplo, hay un sacerdote que sigo muy seguido, me encanta seguir la hora santa que hace todos los jueves, ya estarán pensando de quién estoy hablando. Hay distintos sacerdotes que sigo y me encuentro dentro de ese momento litúrgico con canciones protestantes, muy conocidas de autores evangélicos muy conocidos dentro de la liturgia nuestra católica. Ahora, yo sacerdote, o sea, yo no soy sacerdote, soy laico, pero digo, yo sacerdote en la liturgia, puedo introducir cantos que la gente conozca, que supongamos que tiene cierta espiritualidad, porque sí, no son cantos mundanos que hablan de cosas que escuchamos en la radio, sino que tienen una cierta espiritualidad, están hablando de Dios. Los puedo incorporar, introducir en la liturgia, sabiendo que no son de autores católicos. ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? Sí, no, ¿por qué? A ver, ¿qué me puede decir Franz? Definitivamente no, definitivamente no. Aquí yo tengo este documento que me regalaron. No se ve, No poquito sé más si atrás. no sé. Bueno, es la instrucción para los animadores del canto litúrgico de la provincia eclesial de Costa Rica, pero que es un resumen del Sacrosanto Concilio. Y esto te lo traté de llegar, pero no lo encontré, sino ahora, casi cuando empezábamos, por eso es que no te lo pasé. En el capítulo 11, en la parte B, y es que aquí voy a tocar dos puntos en uno. Dice, si utilizarán únicamente los cantos que hayan sido compuestos expresamente para la liturgia. Y que además, y aquí vamos con aquello que leímos ahorita, y que además hayan sido revisados y aprobados por la autoridad competente. Ya solo esto deja todo lo demás por fuera. Pero ahorita vamos a leer otra parte. O sea, si el canto, aunque sea católico, no ha sido elaborado para la liturgia, no debe ser utilizado en la liturgia. Y en la parte C todavía nos viene a complementar un poco más. Por lo tanto, no se emplearán cantos que, aun sirviendo para animar a los participantes, podrían producir o evocar sentimientos y disposiciones que no forman parte del comportamiento litúrgico. Tal es el caso de aquellos cuya letra, siendo religiosa, ha sido adaptado a una melodía popular o no religiosa. De igual manera, ningún canto popular, secular, puede ser interpretado durante una celebración litúrgica, ni siquiera en el caso de que se constate una fuerte afinidad temática o sentimental. Cualquiera de estas dos prácticas daría un resultado contraproducente. Lejos de disponer y facilitar la plegaria, actuaría como un elemento de distracción. ¿Qué nos quiere decir? Aquí se daba mucho, yo no sé allá en tu país, pero aquí se daba mucho, por ejemplo, los sonidos del silencio. La, 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 la. Pues aquí hasta el Padre Nuestro, y decía la canción, Padre Nuestro, tú que estás en la patria celestial, ta, ta, ta. O sea, ese tipo de música, porque el Padre Nuestro puede cantarse durante una celebración eucarística, pero no con ese tipo de música y menos con esa variante de la letra que le estoy poniendo.
Igualmente, hay algunos cantos y ahora en la época de Pascua que acabamos de terminar, se utilizaban cantos, El Señor resucitó, aleluya. Ese es un canto que no es compuesto para la liturgia, ni siquiera es católico. Y así más, muchos. ¿Y por qué te lo comento? Porque es lo que tú estabas diciendo. Empiezas a seguir sacerdotes o misas a través de la televisión y ¡flum! Respeta eso. Perdona que agarre el churuco, como decimos aquí. En la Constitución Redentores Sacramentos dice el verso 59, y esto va muy afín. El verso, y mami, perdón, el apartado 59. Cese la práctica reprobable de que sacerdotes o diáconos o bien fieles laicos cambien y varíen a su propio arbitrio, aquí o allí, los textos de la Sagrada Liturgia que ellos pronuncian. Y aquí, aunque está hablando de los textos, es aplicable también a las canciones, litúrgicas. No, cese ya esos abusos litúrgicos, porque estamos contaminando el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Estamos contaminando el sacrificio de Cristo. ¿Comprende? Ajá. Yo en esto tengo que ser claro, honesto y claro y honesto. Yo participo de una comunidad parroquial en el Ministerio de Música. Los que me conocen saben que soy músico, pianista, compositor. Y formo parte del Ministerio de Música y en este Ministerio de Música, desde hace mucho tiempo, se cantan, ya no se elige tanto como antes porque en esto he sido siempre muy muy de estarles de atrás, pero se cantan canciones protestantes durante la liturgia. He hablado con mi párroco en varias oportunidades, si él está viendo este programa el día de hoy. No me va a dejar mentir porque de hecho nos hemos reunido de manera privada para hablar de este tema puntual. Y ha quedado ahí siempre esta cuestión que se podía, que dentro de la renovación carismática católica había como un cierto permiso que este movimiento nuevo en la iglesia que tenía recién 50 años, digo movimiento, sé que los carismáticos, soy carismático, pero sé que no quieren que se le llame movimiento, pero bueno, esta espiritualidad, vamos a decirlo así, dentro de la iglesia católica, era nueva y por lo tanto admitía el uso de ciertos instrumentos, de ciertos ritmos, de ciertas canciones, que la renovación carismática había nacido en el seno de una oración ecuménica con hermanos pentecostales y bla 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 bla. La cuestión es que se sigue cantando, se sigue usando estos cantos protestantes. Los seguimos usando. Ahora, Franz, este programa lo hago también como mea culpa y para poder llegarle a mis hermanos del Ministerio de Música y para poder llegarle a mi sacerdote y para poder llegarle a todos aquellos hermanos laicos, sacerdotes, obispos que estén incurriendo en este tipo de prácticas que por lo que estamos viendo hasta ahora, muy por arriba todavía, son contrarias a nuestra sana doctrina. Yo te quiero preguntar, Franz, ¿qué dice? Pero ahora sí vamos de lleno. ¿Qué dice la Iglesia? Y cuando hablo de la Iglesia, algo que haya dicho algún Papa. Yo sé que vos tenés preparadas algunas plaquitas que me gustaría que si las podemos compartir. ¿Qué dice la Iglesia con respecto a esto de la música?
de la música en todo su contexto. Franco, vos tenés por ahí siempre de la Sacrosanto Concilio del 26, Sí, eso lo tengo, sí. porque me gustaría empezar por ahí. 26, ahí vamos. En pantalla. Dice aquí así: las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad, es decir, pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por Acá, eso Franz, pertenece, perdón. acá tenés que hacer. A ver, pará, porque acá Sí. me quedé picando. Déjame Vamos hacer de nuevo. una. Pará. Voy a sacar la plaquita y la voy a leer para ver si estoy loco. Perdón por la luz, pero tengo un monitor que me está dando con toda la luz. No te preocupes. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la iglesia, que es sacramento de unidad. Me quedé Correcto. ahí, no lo había leído, no lo había, no me había percatado de esto antes. Sacramento de unidad. Estamos usando música primero de personas que no están en En unidad comunión o en ni unidad. en comunión con la iglesia. Seguí si querés ahora, me quedé con eso. Quiero agregarle, si vas a Estados Unidos y no sabes inglés, o si vas a China y no sabes mandarín, la misma celebración te va guiando. Vos no ocupás entender lo que están diciendo, porque ese sacramento de unidad que es la liturgia te va guiando, porque ya en tu país y en tu idioma lo conoces, y entonces donde ves lo demás igual. Lo he Y cuando visto. empezamos con los cantos litúrgicos es lo mismo. Si cantan la misma canción pero en inglés y yo la sé en español, al final la tarareo en español, pero somos ese sacramento de unidad. ¿Por qué? Por lo que sigue exactamente de ahí en adelante, que dice, es decir, pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. O sea, no es una cuestión de que yo quiero que así, que el Espíritu Santo me dice que me pegue un brinco o que el Espíritu Santo me dice que me ponga a hablar en lenguas en ese momento. No, Dios es un Dios de orden. Y eso tenemos que recordarlo siempre. La unidad y la catolicidad de nuestra iglesia nos permite mantenernos igual. Y es lo que termina este verso. Por eso pertenecen a todo el cuerpo de la iglesia. No es mío, no es tuyo, es de todo el cuerpo. Influyen en él y lo manifiestan, pero cada uno de los miembros de este cuerpo recibe un influjo diverso según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual. Ahora, Franco, muchos dirán, entonces, ¿por qué se ha sucedido tantas cosas? A raíz del Concilio Vaticano II, mucha gente empezó a practicarlo, pero en realidad no esperaron a entenderlo. Y no es que hubiera ninguna parábola ahí nuevas, no, simplemente empezaron a interpretarlo, sobre todo por lo que llamamos la inculturización, que la Iglesia Católica lo tiene muy claro. Entonces, por ejemplo, si tú vas al África, te mandan a misionar al África, excelente, tú tienes que prepararte, Franco, para entender su cultura, entender la riqueza de sus canciones, incluso hasta de sus danzas, si fuera el caso. Y la iglesia va a permitir que se tomen los elementos que no sean profanos para incorporarlos a la liturgia. Esa es la inculturación, que muchos entonces lo agarraron como... No, es que nosotros los latinos nos gusta la salsa y el merengue, entonces ahora voy a meter música salsa y merengue.
No, y es que nosotros los latinos nos gusta aplaudir y etcétera, entonces lo vamos a hacer, ¿no? Precisamente de este tipo de pensamiento, de esta mala praxis del Concilio Vaticano, fue que se dieron, empezaron a darse y se siguen dando este montón de desviaciones. Inclusive algo que se le conoce como la teología de la liberación, que no es el tema, nace precisamente de estas malas praxis del Concilio Vaticano. Pero no es el Concilio, no, es la gente. Bien, sí, quería, estaba esperando que Hay que termine para aclarar aclararlo. eso. Sí, porque si no ya íbamos a estar mal. Franz, voy a compartir siete plaquitas que he tomado de una página. Abajo de la plaquita está la fuente, citamos la Excelente. fuente. Me pareció muy interesante. Las vamos a ir leyendo una a una y vamos a ir dialogando de esto. Lo quiero hacer ahora porque estamos en media hora de programa y creo que va a dar estas siete plaquitas que son muy cortitas para dialogar bastante, ¿eh? Son para Excelente. profundizar esto que estamos diciendo. Vamos de lleno. Dice: Constitución para la Santa Liturgia, Sacrosanctum Concilium, número 121, que es lo que estábamos compartiendo recién. Dice: los textos destinados al canto sagrado, lo acabas de leer vos, deben estar de acuerdo con la doctrina católica. Más aún deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Esta plaquita es lo que leíste vos de tu libro, ¿cómo se llamaba? Es la instrucción para los animadores del canto litúrgico. ¿Por qué lo quise leer? Si bien está tomado y lo aclaraste del Sacrosanto Concilium, porque van a decir a lo mejor, bueno, pero eso es en Costa Rica, los obispos de Costa Rica proponen esto y bueno, nosotros estamos en Argentina, en Chile, en México. Bueno, No. no, o sea, Sacrosanctum Concilium. Voy a leer otra plaquita, porque la de recién ya la habíamos abordado. La que sigue, carta encíclica de Pío XII sobre la música sagrada. La carta se llama Musicae Sacrae, número 7. Dice: el artista que no profesa las verdades de la fe, o se halla lejos de Dios en su modo de pensar y de obrar, de ninguna manera debe ejercer el arte sagrado, pues no tiene, por así decirlo, ese ojo interior que le permita ver todo cuanto la majestad y el culto de Dios exigen. Ni se ha de esperar que sus creaciones, acá están las canciones que nosotros cantamos, ni se ha de esperar que sus creaciones ajenas a la religión, aunque revelen competencia y cierta habilidad en el artista, puedan inspirar esa piedad que conviene a la majestad del templo de Dios. Por lo tanto, jamás serán dignas de ser admitidas en el templo por la iglesia. Repito, por lo tanto, jamás serán dignas de ser admitidas en el templo por la iglesia, juez y guardiana de la vida religiosa. Estos principios que se deben aplicar a las creaciones de cualquier arte. Ahí abajo está la fuente de donde hemos tomado esto, que si bien es de la carta encíclica, pero lo hemos tomado de esta página y me parecía importante decirlo. Un paréntesis muy rápido que me acordé de la otra canción. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos la salvó. Esa es otra canción que tiene música pascual, si se quiere, pero que proviene de cantos seculares. Ahora, aquí lo está afirmando en esta plaquita. O sea, si el cantante no está, aunque sea muy bonita, ¿qué pasa, Franco? Hay algunos detalles que la iglesia no lo dice, pero quienes nos han ayudado a formar un poquito en algunos aspectos,
nos los han dicho mucho. Mirá, volvamos a los sonidos del silencio. Franco, usted tenía una novia que quería mucho y se perdía con ella, y un día en medio baile cantaron los sonidos del silencio y usted se hizo lo que quiso hacer ese día. Después va a la iglesia y escucha la canción con la letra católica o cristiana, como quiera decirle. Usted lo primero que le viene en la mente fue lo que hizo con su novia ese día que bailaron. Entonces, vos estás escuchando letra cristiana, si sí, pero te está distrayendo de la liturgia porque la letra original te está enviando a otro momento en tu vida que quizás fue muy especial para ti, para bien o para mal, pero te distrae la liturgia, que es uno de los principios por el cual la música secular y la música que no está preparada para la liturgia no debe ser utilizada. No sé si me explico o Sí, es que lo que acabo de leer del Papa Pío XII, a mí, primero que a mí me deja ya en jaque, estando usando, cantando, lo digo me río, pero lo digo con tristeza y dolor. De hecho, es algo que esta semana misma tendré que hablar con mi párroco para ponerle punto final. De mi parte va a ser ponerle punto final. Franz, hemos compartido una, dos, vamos a la tercera plaquita. Esto es de Benedicto XVI, bastante actual. Si querés la vas a leer vos, yo ahí pongo más grande, ahí lo tenés. Okay. De la exhortación apostólica Sacrosanctum Caritatis de Benedicto XVI, número 42. La Iglesia, en su historia bimilenaria, ha compuesto y sigue componiendo música y cantos que son un patrimonio de fe y de amor que no se ha de perder. Ciertamente, no podemos decir que en la liturgia sirva cualquier canto. A este respecto, se ha de evitar la fácil improvisación a la introducción de géneros musicales no respetuosos del sentido de la liturgia. Como elemento litúrgico, el canto debe estar en consonancia con la identidad propia de la celebración. Por consiguiente, todo el texto, la melodía y la ejecución ha de corresponder al sentido del misterio celebrado, a las partes del rito y a los tiempos litúrgicos. Y recordemos que Benedicto XVI es prácticamente un doctor de la Iglesia, ¿verdad? No lo han declarado, pero no me extrañaría que lo declararan. Son muy sabias sus palabras. Bueno, Y hay, me parece que no hay nada para dialogar, es muy clara, muy ok. clara. Vamos a pasar a la próxima, ya estamos en 38 minutos, casi 40 minutos de programa. Esto también es un documento oficial de la Iglesia, o sea, no estamos inventando nada, no estamos queriendo ir en contra de nuestros hermanos No, para cristianos, nada, para que nada. tienen su música, está todo perfecto. Vamos a la cuarta plaquita, Franz. Okay. Carta encíclica Ecclesia de Eucaristía, de Juan Pablo II, el numerito 50. Muy actual. La Iglesia ha dejado siempre a los artistas un amplio margen creativo. Como demuestra la historia, y yo mismo he subrayado, dice San Juan Pablo II, en la carta a los artistas. Pero el arte sagrado ha de distinguirse por su capacidad de expresar adecuadamente el misterio, tomado en la plenitud de la fe de la Iglesia y según las indicaciones pastorales oportunamente expresadas por la autoridad competente. Voy a remarcar, el arte sagrado ha de distinguirse por su capacidad de expresar adecuadamente el misterio.
Esta es una consideración que vale tanto para las artes figurativas como para la música sacra. Remarco, Franz, expresar adecuadamente el misterio. ¿Por qué digo esto? Porque para nosotros los católicos, la Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana, es el sacramento de sacramentos. Para un hermano separado no existe. Es Sencillamente correcto. no existe. La Eucaristía es un invento, es un símbolo, no tiene importancia. Entonces, me parece que hay poco para agregar ahí. Le voy a agregar un poquito que no lo tenemos, pero es que estaba buscando y se me viene. Y tenemos otra constitución, la música sacra. Y es que lo decía ahí, simplemente es como para complementar. Dice, con el nombre de música, es el artículo 4b de la música sacra, con el nombre de música sagrada se designa aquí el canto gregoriano, la polifonía sagrada antigua y moderna y sus distintos géneros, la música sagrada para órgano y para otros instrumentos omitidos. Y el canto sagrado popular, litúrgico y religioso. Eso, ahí estamos definiendo música sacra, porque la mayoría de las personas, cuando te hablan de música sacra, se te viene el canto gregoriano. Y entonces, mira, para mí es hermoso. Yo soy feliz escuchando el canto gregoriano. Y cuando comprendí su función dentro de la liturgia, me enamoré. Sin embargo, también sé que no todos tenemos el mismo gusto ni el mismo nivel. Y entonces vemos acá que la iglesia no está limitando en ningún momento la música sagrada a solamente los gregorianos. Eso para aclarar, porque, repito, No, sé y no, me porque consta. lo dice claro, Sí. Franz. Instrumentos admitidos. Si una guitarra está admitida, no hay problema No que hay se problema. use. Cantos Pero yo me populares, refería dice. al pensamiento de mucha gente cuando te hablan de música sacra. Sí, A eso creen es lo que que es me solo refería. gregoriano. Que es, mucha gente piensa que es solo gregoriano y hay que aclarar ese punto. Y bueno, ahí si no, continuamos nuevamente. Bien, clarísimo. Hay otra. Bueno, ya de esto hiciste alusión antes a esta. No sé si es carta encíclica, la verdad que no lo tengo claro. Lo vamos a compartir en pantalla y vamos a dialogar de esto. Esta sí te la dejo para que la leas vos, Franz. Dice así de la instrucción Redemptoris Sacramentum de la Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos, sobre algunas cosas que deben observar y evitar, observar y o evitar en la Santísima Eucaristía. El abuso de introducir ritos tomados de otras religiones en la celebración de la Santa Misa, en contra de lo que se prescribe en los libros litúrgicos, se debe juzgar con gran severidad. Repito, el abuso de introducir ritos tomados de otras religiones en la celebración de la Santa Misa, en contra de lo que se prescribe en los libros litúrgicos, se debe juzgar con gran severidad. Ay, Bueno, Franco, pues ahí. esto aplicaría a lo mejor a lo que se está viendo en este momento en Alemania, que tiene que ver con otra cuestión distinta a la música. Pero es lo mismo, Franco. Es que, vea, yo soy carismático. Yo, digamos, nací o renací a la vida en el movimiento carismático. Ya después me casé con una carismática y conforme el matrimonio lo requería, cambiamos. Pero, ¿qué le quiero decir? Mucho de lo que ha sucedido en el movimiento carismático, en la renovación carismática, se debe precisamente a que se ha querido copiar del pentecostalismo. Y bueno,
Por eso es que la diferencia la hacemos entre liturgia y servicio religioso. Para la liturgia, no, o sea, yo no puedo meter nada de lo que es el pentecostalismo para ser más claro y directo. O sea, si usted quiere, en las reuniones del grupo de ustedes digo yo, de cualquier apostolado, puse ejemplo la renovación carismática, pero podemos poner ejemplo al camino neotecumenal, podemos poner ejemplo a los hermanos de María, etcétera. Usted ahí puede organizar y hacer según le parezca y según las normas del movimiento, porque también casi todos los apostolados tienen sus propias normas. Pero en la misa y en la liturgia, no, simple y llanamente no. Vamos a hacer una misa carismática, señores. Hay solamente una misa que es el sacrificio de Cristo. Y aquí también no lo aclaré al principio, creo, y si no, si lo aclaré, pues valga la repetición. Lo que es la liturgia no está circunscrito únicamente a la misa. Existen una serie de eventos, por ejemplo, lo que sigue ahorita, estamos hablando del Corpus Christi, podemos hablar de las procesiones, podemos hablar del día de Pentecostés. Todavía en Pentecostés hay algunas acciones que se permiten algunas cosas, pero son liturgia de la iglesia. Y ahí podríamos incorporar, Franco, La adoración eucarística. la oración eucarística, la liturgia de las horas, todos estos rituales que forman parte de la liturgia. Pues también aprovechando un momento para decir, no solamente en la misa, sino en la liturgia en general. Bien. Bueno, vamos a seguir con a ver qué plaquita tenemos ahora. La verdad que... Bueno, ahora viene también algo de Benedicto XVI. A ver, Léelo tú, por favor. lo voy a leer yo. Lo voy a leer yo. Dice, bueno, esta es una entrevista concedida por Benedicto XVI a los periodistas durante el vuelo hacia Benín en el año 2011. Dice, estas comunidades son un fenómeno mundial. Está hablando del protestantismo, ¿eh? En todos los continentes. Diría que los elementos característicos son su poca institucionalidad, pocas instituciones, poca atención a la instrucción, un mensaje fácil, simple, comprensible, aparentemente concreto y además una liturgia participativa con la expresión de los propios sentimientos, el sentimentalismo del que hablabas antes. La propia cultura y también la combinación sincretista entre las religiones. Por una parte, todo esto asegura el éxito, pero implica también poca estabilidad. Por consiguiente, no debemos imitar a estas comunidades. Vos hablabas recién, Franz, hago un paréntesis, de cómo hemos a lo mejor querido copiar, ¿eh? Por consiguiente, no debemos imitar a estas comunidades, sino preguntarnos qué podemos hacer nosotros para revitalizar la fe católica. Y diría también, es importante una liturgia participativa, pero no sentimental. No debe basarse solo en la expresión de los sentimientos, sino que se ha de caracterizar por la presencia del misterio en el que entramos y por el que nos dejamos formar. En esto de sentimentalismo, Franz, quiero hacer una aclaración, porque esto lo he escuchado mucho acá, en mi comunidad, a la hora de introducir cantos que son litúrgicos, pero que a lo mejor no llegan, o porque no son conocidos, o porque no generan eso que genera a lo mejor este canto protestante que se ha metido en el común de los fieles, lamentablemente. Entonces, por eso lo digo, ¿no? Benedicto está siendo muy claro, Benedicto XVI está siendo muy claro, no introducir cosas por mero sentimentalismo. No sé si querés Sí, agregarle algo. no, no, yo pensé que me ibas a reclamar
Porque yo soy uno de que yo les digo a muchos hermanos, mira, dejemos el sentimentalismo a un lado. No podemos tener una fe sentimental. Porque yo lo he vivido muy cercano. Personas que dicen, no, es que me pasé de iglesia porque ahí el pastor empezaba muy bien y la pastora empezó a cambiar las cosas. No, es que me cambié de iglesia porque ya se siente más bonito que acá. Y empiezan esos, para mí, pretextos. Entonces, es donde yo voy descubriendo de que muchos hermanos se dejan guiar por el sentimentalismo, el sentimiento. O sea, yo siento y me miento. Y entonces, pensé que era un poco hacia mí, Sí, pero no, no, ya vi yo cómo. trataba de enfocarlo en la música, lo he visto, esto que estás diciendo, lo he visto, hacemos un paréntesis y hablamos de esto, 2 segundos y nos volvemos. Lo he visto también con personas que a mí voy a la otra parroquia porque, o a la capilla donde está este otro sacerdote, porque el sacerdote mío, las homilías no me gustan, o son muy largas, o son muy cortas, o no me llegan. Esta cuestión de que voy, parece que por el sacerdote, o no sé, Por ignorancia, pero es por ignorancia. bueno, eso también se ve mucho, Franz. Bueno, queda la última plaquita. Okay. La última plaquita. Y esto también es de Benedicto XVI. No, no quiere decir que nosotros seamos fanáticos de Benedicto XVI, nada que ver, sino que estuvimos buscando armar bueno, este programa del día de hoy, y como esto lo hemos tomado, como está dicho ahí, de una fuente que es una página que se llama Cantar Bien la Liturgia, y este artículo es del padre Gabriel Alarcón, lo hemos tomado y justo estaba todo esto que hemos compartido con ustedes, nos pareció tan, tan interesante. Ahora voy a poner en pantalla, Franz, y este sí te lo dejo todo a vos. Entrale nomás. Benedicto XVI en su libro El espíritu de la liturgia. Frente al doble cambio de coordenadas que la modernidad introduce en la interpretación de la música como pura subjetividad y la música como expresión de la pura voluntad, está el carácter cósmico de la música litúrgica. Nosotros cantamos con los ángeles. Sí, se escuchó bien. Nosotros cantamos con los ángeles. No estamos cantando ni con un artista, ni estamos cantando para nadie. Estamos cantándole a Dios con el coro de los ángeles. El Papa continúa diciendo, el contexto actual de nuestra época supone sin duda un reto difícil para la Iglesia y la cultura de la liturgia. Los artistas se comprometen a esta tarea, ciertamente, o sea, perdón, los artistas que se comprometen a esta tarea, ciertamente no tienen por qué considerarse como la retaguardia de la cultura, porque la libertad vacía que los otros dejan tras de sí se harta de sí misma. El humilde sentimiento a lo Sometimiento. que les, perdón, gracias, el humilde sometimiento a lo que les precede es origen de la auténtica libertad y los conduce a la verdadera altura de nuestra vocación como seres humanos. La liturgia es adoración a Dios, es culto sagrado, es verdadero culto, es el sacrificio incruento de nuestro Señor Jesucristo. Ya es hora de que no la contaminemos. ¿Ok? Es hora de entender. Incluso, Franco, no lo tocamos, pero se sucedía mucho. Coros y cantores, le digo yo, para no decirle cantantes, que se rajan en la misa para que los vean. Y quizás no están ni siquiera con el sentido de que lo vean o no. Muchas veces quieren hacer las cosas tan bonitas que se les olvida. Entonces,
Te voy a poner dos ejemplos. Está aquel que empieza a cantar y le va cambiando las letras. Entonces está Fran ahí en la mesa con el mismo entusiasmo del otro. Y entonces, no es una canción litúrgica, pero lo pongo de ejemplo. Mientras la canción que pusieron Nadie te ama como yo, va Frank todo emocionado. Pues nadie te ama como yo, cuando dice el cantante, y nadie te ama como Dios. Y entonces Frank se quedó así. Y entonces, mira, un canto tan bonito, al cambiarle la letra, desmotiva a los fieles, a los que estamos ahí. ¿Por qué? Porque yo no sé si en la frase siguiente o en la estrofa siguiente, este cantante, este cantor, le va a cambiar otra vez la letra. Entonces, hay que tener esos pequeños cuidados. ¿Por qué? Porque la mayoría estamos acostumbrados a cantar tal y como está establecido en el himnario. Y la otra que también debemos de cuidarnos mucho es no ser un ruido tan fuerte, tan estrepidante, que al final solamente el coro canta y todos los demás ahí escuchando y viéndolos. Y no, el coro, el ministerio de la música está al servicio de la liturgia y es para que animen a todos a cantar y a adorar a Dios. Entonces no se vale tampoco esos coros de música a todo volumen, de esa música que nadie conoce, de esa música que también nos va a sacar. Son detalles que hay que tomar en cuenta a la hora de cantar, para que vea que no solamente la música protestante, para que no se nos resientan los hermanos que piensan que lo atacamos, no, es que ellos no tienen la liturgia, ellos no tienen este hermoso, este grandioso sacramento. Y Misterio, ¿no? muchos, este misterio tan enorme. Y muchos católicos que lo tenemos y no lo comprendemos, pues también. Y le cuento, Franco, gracias a Dios yo iba aprendiendo, pero se lo digo así muy honestamente, yo fui de estos que nunca nos formamos en liturgia, pero sí nos animamos a ir a cantar misas. Y con el tiempo aprendí, y me da hasta pena contarlo, pero con el tiempo aprendí también. De ver las atrocidades que yo cometía. Franz, nos quedan 2 minutos. En estos 2 minutos quiero que le digas a esos hermanos que participan del Ministerio de Música y que están, bueno, no sé si sometidos o están con estas órdenes concretas de cantar música protestante dentro de la liturgia. ¿Qué les podemos decir? Porque está bien, fantástico. No se debe, no se puede, no lo permite la liturgia, no lo permite la iglesia. Vimos muchísimos documentos que hablan a favor de esto que estamos diciendo. No, no se puede, sencillamente no. ¿Qué consejo, siendo que vos pasaste por lo que estás comentando, por esta situación, qué consejos darles a esas personas que están en esa situación hoy, cantando música protestante en la liturgia? Bueno, lo primero, humildad. Posiblemente no te han formado como debiera. Posiblemente sea el párroco, sean los obispos, sean los encargados. No te han formado. Y conste, la misma música sacra establece que en la medida de lo posible se debe establecer formación para los coros, para los cantores de la. Y lo primero que nada, humildad. No te sientas mal, simple y llanamente no te han formado o no te han ayudado a formar. ¿Y por qué no? A veces creíste que era algo muy bonito. Recordar aquello que dijimos al principio, esto no es mío ni es del sacerdote, es del pueblo. Entonces yo no puedo atribuirme cosas que no me corresponden. La segunda, empieza a formarse. Ahora sí, empieza a formarse. Y leamos los documentos. Hoy hemos hablado básicamente del Sacrosanto Concilio, nombramos un poco de la Redentoris
sacramento. Sin embargo, existen mucho más. La música sacra es otra exhortación apostólica. El mismo, ve qué interesante, Franco, no lo tocamos, pero la misma instrucción general del Miser Romano también establece normas al respecto. Y entonces podemos entender que en la formación está el crecimiento, y ese crecimiento no es un crecimiento profesional, no es algo para que intelectualmente yo sea mejor, sino es algo para entregarle a nuestro Señor, para que ese sacrificio que Él hizo lleve todo el resplandor, toda la gloria que nuestro Señor merece. Es darle a Él el lugar que se merece en la liturgia de nuestra iglesia. Franz, último, último. ¿Y si estás en un ministerio de música y vas a hablar con el sacerdote y el sacerdote dice, entiendo lo que me decís, pero vas a seguir cantando música protestante? ¿Qué decirle a esa persona? Yo le diría, no, hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Y en este caso, el sacerdote no está por encima del magisterio. El magisterio está primero. Y ya si el obispo lo autoriza, porque el obispo tiene la autoridad para algunos cambios, o conste, estaría el obispo en contra del culto divino, en este caso si lo autorizara. Pero bueno, es la cara de mi iglesia, es el obispo. Entonces yo no puedo hacerle caso al sacerdote. Yo diría, con todo mi dolor, seguiré viniendo a misa, seguiré acompañándolo, pero ya yo no puedo participar del pecado. Es más, voy a decir algo que para muchos suena muy feo, pero lo voy a decir. Es exactamente lo mismo que están haciendo en Alemania con la Eucaristía. ¿Qué cómo? ¿Qué es un pecado más grave? No, es que es lo mismo. Están manchando la liturgia, están haciendo sacrilegio contra la liturgia. Y para mí, es cierto que hay pecados más fuertes que el otro, pero litúrgicamente están haciendo lo mismo. Están cambiando a Dios por Dios. Están cambiando la liturgia. Entonces, yo le diría a ese hermano, hable con el sacerdote, muéstrele el programa si quiere, muéstrele los documentos que están, y si insiste, yo personalmente yo no cantaría más si me están poniendo a cantar lo que no tengo que cantar. Bien. Franz, bueno, gracias hermano, gracias. Como siempre, programas profundos, con mucha Pero que siga yendo información. a misa, que siga asistiendo, Sí, ni perdona hablar, Franco. que no O se sea, salga de la iglesia. hay que recalcarlo, no es que te vas de la iglesia y no vuelves a misa, no, sigue yendo a misa. Perdona, Exacto. te interrumpí. No, no, espectacular. Había que aclararlo. Franz, bueno, gracias, gracias. Sé que sacás siempre de tu tiempo laboral para poder acompañarnos en esta propuesta, que bueno, que es nuestra, en común, pero sé que lo haces con mucho esfuerzo, sacrificio. Gracias a todas esas personas que estuvieron, que están, que nos acompañan martes a martes, a quienes le pedimos, como siempre, en tu parroquia pasa esto, sabes que en otra parroquia pasa esto, hacele llegar este programa del día de hoy a ese o a esos hermanos, a ese laico o a esos laicos, a ese ministerio de música o a ese sacerdote, para que, bueno, puedan caer en la cuenta de cómo son las cosas, Después, bueno, está en la libertad de estas personas de ir en contra o de volver al camino. Compartí este programa, suscribite a nuestro canal. Y bueno, nada, nos vemos el martes que viene, Franz. Nos vemos el martes que viene, si Dios así lo permite. Muchas gracias a todos, muchas gracias Franco. Hasta la vista. Dios me lo bendiga. Muchas gracias por su paciencia. Gracias a Dios y que los bendiga a todos. Nos Chao. vemos, bendecida semana. Chau, chau.